Tenía meses sin hacer una mini aquí en 3GB y años que no tocaba un juego de motocicletas, principalmente porque no son juegos con elementos que me puedan entretener. Pero entiendo que hay gente muy clavada ahí fuera que disfruta de sobremanera esta clase de competencias. Esto va por ustedes, banda. Y por todos aquellos a los que le cosquillé la axila por saber qué tan bueno está Trials Rising, la nueva propuesta de Ubisoft para su serie Trials, disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y la PC. No pienso invertir mucho tiempo en explicarles de qué va el juego. En realidad es demasiado sencillo. Se trata de ir del punto A al punto B lo más rápido posible sin caerte de tu motocicleta. Eso es todo. Pero como reza el viejo refrán, lo importante no es el destino, sino la chinga que te metiste para llegar hasta allá. Aquí el principal protagonista son las pistas, llenas de rampas, subidas, bajadas, explosivos y cualquier artefacto que te estorbe para llegar a tu objetivo. La mecánica de la motocicleta tampoco es muy complicada. Tienes un botón para acelerar, uno para frenar y el resto solo es balancear tu peso en la motocicleta. Sé que se escucha fácil, pero es más complicado de lo que parece. Mucho más complicado. Principalmente por lo difícil que resulta sortear cada uno de los obstáculos de la pista y la propia física de la motocicleta. No solo se trata de acelerar y ya, hay que balancear el cuerpo y aquí eso es primordial. Por darles un ejemplo, si el peso de tu cuerpo está en la parte trasera de la moto cuando aceleras, vas a repararla y darte tremendo tamalazo contra el suelo. En cambio, si vas de bajada en una pendiente y el peso de tu cuerpo está hacia adelante, es obvio y perfectamente razonable que al poco tiempo de mantener esta posición, invariablemente te vas a partir el hocico. Te va a tomar algo de tiempo acostumbrarte a eso, incluso lo más básico tiene su chiste. Pero cuando llegas a entenderlo, recorrer las pistas se vuelve una sensación de satisfacción muy bien lograda, y esto es lo que te mantiene jugando por horas. A lo largo del recorrido existen varios checkpoints a los que puedes regresar si te caes, pero te penalizan aumentando tiempo a tu reloj, aunque también puedes decidir empezar de nuevo toda la pista desde cero. Creo yo que esto es lo más recomendable porque así aprendes a dominar una mayor variedad de obstáculos, aunque les advierto que esto es mucho más frustrante. Algunas pistas al principio me tomaron una buena media hora para un recorrido que en realidad debería haber sido de 90 segundos. Al comenzar a jugar, lo primero que te van a pedir es que personalices a tu avatar. En realidad, no hay muchas opciones para hacerlo y ni falta que hacen, porque a lo largo del juego si acaso les vas a ver las manos y el cuello. El resto del cuerpo va a estar cubierto por diferentes atuendos que irás consiguiendo conforme progreses y ganes lootbox. Otro aspecto personalizable es la motocicleta. Existen modelos base, pero podrás cambiar prácticamente todas sus partes, colores y stickers hasta que te quede a tu gusto. Obviamente, esto se consigue con más lootbox. Cada una de las benditas lootbox te dará 3 objetos de diferente rareza, pero a diferencia de otros juegos, aquí hay una capa extra de complejidad. No importa que ya tengas un objeto, este te puede volver a salir repetido en otra caja. Esto reduce las posibilidades de que te salga aquel legendario casco que estás buscando. Existe la posibilidad de vender tus ítems y comprar más cajas, pero se me hace un candado adicional para alargar esta, de por sí, poco aceptada mecánica de recompensas. Ah, y por si fuera poco, necesitas estar conectado a internet para poder abrir las lootbox. Puedes seguir ganando cajas en modo offline, pero si no te conectas a internet no podrás abrirlas. Lo cual hace aún más sospechoso todo esto de las recompensas al azar y te pone a pensar en las microtransacciones. Pasando a otros modos de juego, había que darle diversidad a una mecánica que, repito, es sencilla en apariencia. Por eso es que además de las carreras a lo largo de diferentes ciudades, también vas a encontrarte con retos contra otros motociclistas y juegos de habilidades en los que el objetivo varía, como por ejemplo, conseguir la mayor distancia cayendo sobre barriles explosivos. Una actividad muy de motociclistas. Pero el que definitivamente se lleva las palmas es la universidad. En este modo te van a enseñar desde las técnicas más básicas como pasar pequeñas lomas sin perder velocidad, hasta saltos que necesitas precisión de milisegundos para ejecutarlos. No es broma, banda, el juego incluso te permite poner los comandos de input en pantalla como si se tratase de un juego de peleas, para que así sepas en dónde estuvo tu error. Está muy cabrón todo esto. También tenemos el modo multiplayer, para que demuestres quién es quién entre tú y otros 7 homo sapiens.
El matchmaking puede que esté bien, pero después de que te emparejan, se te presentan tres posibles opciones de pistas con su nivel de dificultad. Luego vas a notar quién le mete más horas a esta madre porque van a votar por la de nivel difícil y uno todavía batallando con las de fácil. Al final, gana la democracia y todos deben de competir en la misma pista. Aquí aplican la mayoría de las reglas que ya conoces. Tus competidores son fantasmas, así que no te van a estorbar en tu trayecto. Si te equivocas con algún obstáculo, puedes aplicarla al respawn en el último checkpoint y continuar desde ahí. Nunca tuve problemas de conexión, aunque en algunas ocasiones batallé para que la sala se llenara. No sé si era por mi nivel de juego o porque no había tanta gente jugando a esa hora. Para alargar la vida del título, existe un editor de pistas para que puedas crear las abominaciones que desees. Sí, incluso el mundo 1 de Mario Bros. Sé que estabas pensando en ese. De hecho, el editor está tan completo que hasta puede resultarte complicado, porque además de agregar obstáculos, también podrás cambiar el ángulo de la cámara, los checkpoints y hasta la física de los objetos. Se nota a leguas que este es el mismo editor con el que construyeron el juego. Mis respetos para los que tengan la paciencia de construir buenas pistas. Existe también un modo de multiplayer local llamado Tandem, en el que dos personas controlan la misma moto. Si ya de por sí es un desmadre balancear únicamente tu cuerpo para que la moto haga lo que tú quieres, ahora imagínate compartir esa responsabilidad con otro cabrón. Pues eso, chingos de accidentes. Gráficamente el juego no es muy espectacular. Las texturas son algo básicas y de hecho tarda en cargarlas. Vas a notar que al empezar la carrera tu motocicleta está pintada de un solo color, o que después de unos segundos el suelo que está frente a ti cambió de ser un pedazo de roca sólida a tener una textura de madera. No hay ninguna proeza técnica que señalar. Un par de aspectos que siempre están presentes a lo largo de todos los modos es el humor y la buena música. Desde el maestro de la universidad reprendiéndote porque te saltaste los videos explicativos, hasta las maneras de morir en cada una de las pistas. Del soundtrack ni se diga. Canciones propias y remixes que nunca paran te invitan a seguir intentando e intentando hasta que termines el circuito. Y pues ya, banda. Eso es lo que les puedo platicar de Trials Rising. Un juego que encaja perfectamente en la descripción de fácil de entender y difícil de dominar. Se nota que el juego está pensado para una comunidad muy específica de jugadores que disfrutan de construir, probar y compartir nuevas pistas, porque el juego hace énfasis en todo esto. Incluso te permite subir y cobrar por tus creaciones si alguien más las descarga, con dinero del juego, obviamente. No voy a negar que en parte disfruté este juego. Es adictivo el repetir y repetir una pista hasta que la terminas y posteriormente recibir esa pequeña descarga de endorfinas liberadas por tu cerebro. Pero también debo decir que es perro de un solo truco. Si la física del juego no te enganchó, si tu paciencia es del tamaño de un frijol, o simplemente prefieres las carreras más convencionales, Trials Rising difícilmente te va a atrapar. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su inmenso apoyo a través de Patreon. Son unos chingones, banda. También les recuerdo que si quieren apoyar a los gordos y llevar el gordeo a todas partes, pueden darse una vuelta por la tienda oficial de Kiching, donde encontrarán playeras dignas de ustedes. Una vez más, queremos agradecer a los Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Palas, Esteban Meneses, Uriel, José Portillo, Diego Flores, Lalo Ruiz, Jorge Velázquez, Eduardo P., Chino T. y Ricardo Federico Tello Díaz.